De lo que es, chequeme el teléfono por aquí. Yo creo que ese tema debió hablar para de llamada, a ver si está bien puesto o no. Señores, a veces digamos que Neto critica mucho el país, se quilla mucho. ¿Qué es lo que está? ¿Tú me entiendes? Pero aquí hacen cosas, papi Juan, como que guindando parecen bolsas. ¿Tú me entiendes? Porque usted está viendo, desde chiquito, yo tengo entendido, denle un buche de agua a Marco, por favor. Yo tengo entendido que desde pequeño la lotería es un robo. Ahora es un robo. Desde chiquito, espérate, porque ande, ya. El pollo vino de baile. Óyeme, ¿qué pasa desde chiquito? No, que es un robo, que no. Entonces, 1000 años después, se descubre un robo que todo el mundo lo ha visto. Y yo quiero que estuve a la banca llena. Ya lo sabes. ¿Y en qué que estamos? ¿Qué hicieron? ¡Trampa! Que le descubrieron de mil. Una trampa se la descubrieron y la gente sigue jugando la lotería. No cogen cabeza. Pero que usted lo vio. Que usted lo vio. Una pregunta para usted. ¿Y qué pasa? Que ahora hay como 6 figuras que se saben que son nacionales, internacionales, muy caras, por cierto, que van para la lotería. Dele Villalona con el muy tema. Cara. La Lotería Nacional de la República Dominicana informó que se realizaron cambios en el staff de presentadores que tendrán a cargo las emisiones de cada sorteo. Casi nada. Escándalo del supuesto fraude millonario. Ashanti Rosa. Con estrella. ¡Ey, de San Francisco Macorís, Claro, por fin, papi Juan, por fin alguien! La lotería anunció que tras el fraude cometido en el pasado sorteo del 1 de mayo, todo el personal del salón de sorteo fue suspendido y puesto a disposición del Ministerio Público para la ciencia. Pero si los ciegos robaban, ¿y lo que ven? ¡Ay, Dios bueno. mío! ¡Qué país! Realmente. Que cambien de personas que estén dentro no significa que pueda cambiar lo que yo estén haciendo. Bueno, esta gente tiene que cuidar si no pone un huevo, porque aparte de que son figuras públicas, yo me imagino que fue de que confiando, de que porque son figuras públicas, ahí vemos a Marco Miguel, a Joni Estrella, a Chanti, que ella aquí, ¿verdad? No la conozco, pero qué bueno. Pero yo siento como que el problema es si es de adentro. Lo que hice en el lío fue de adentro, porque la presentadora que agarró la bolita no fue ya porque ella quiso hacer eso, sino que alguien la mandó a hacer eso. Ahora hay que ver si el que mandó a hacer eso lo quitaron y pusieron a estos para taparlo. ¿Y los ciegos qué van a hacer con los ciegos? Que pongan ciegos de verdad. Busquen a Teodoro Reyes. Y van a, si van a buscar influencia y gente de o sea, ¿sí? Es que ellos no habían ciegos ahí, lo que hacían no, los. No, ahí no había ciegos. Sí. Oye. Pero está buena, si son ciegos, ¿para qué le ponen la venda? Ahí son si ciegos. Son ciegos, ¿para qué lo vendan? Porque el ciego, cuando usted lo ve de frente, se le pierde la vista porque él no sabe. Para no debería de ser vendado el ciego. Ese no debería ser vendado. Ese una. No debería de ser vendado el ciego. Si fuera un país que se respeta, quitar la lotería. Miren esto, aquí lo primero es, le voy a decir, perdón, familia. Que aquí lo que tiene es aparentar, hacer creer una cosa. Las otras loterías no tienen ciego y no tienen ese fraude. Así mismo es. Realmente. Así mismo es. Claro, por eso digo que el problema viene desde adentro. ¿Y tú sabes por qué fue que se descubrió? Parece que en ese corito hay los camarógrafos. La toma. Sí, pero yo creo que no quedó de acuerdo algo con el camarógrafo. Si ya estaba el camarógrafo, ese es un. No, en realidad no fue el camarógrafo, fue el editor, el editor. No, ¿qué le llama? Ahí cerró la toma. ¿Control mate? Parece que la toma tenía que ir más amplia. Sí, tenía que ir más amplia y la cerró. Sí, sí. Voy contigo, papi Juan, así es. Hubo un huevo.
un huevo ahí. Bien grande. De una parte técnica. Ya lo sabes. Yo creo que eso fue mandado. Eso fue mandado. El punchador allá arriba no le hizo el amplio como iba. Sí, sí, sí. Y mira, pero ¿qué si se... No. Es que tiene que abundar. Ay, el flaco está resentido. No se sabe si están presos o no están presos. Ellos nada más dicen de boca que están presos. Sí, pero no presentan. Nadie lo ha visto. Nadie lo ha presentado. ¿Y el dueño de la Requini? Bueno. Es una red multimillonaria. Oye, ¿cómo fue que se dieron cuenta que los banqueros se quillaron que con el 13 que le dio? Por eso fue. Revelaron a los banqueros. Pero banque empezando que le sacan 200 millones. Pero hay un huevo ahí. Hay que averiguar bien qué fue lo que pasó. Un remenión a la mata de 10. Dios mío. Y mira, si a mí me habían dado el 13, yo no lo juego, yo no juego números. Pero hubieron gente que le dieron el 13. Vive feliz. ¿Por qué familia tiene que traer Mac y Telenor? Yo tengo una de él, cuidado. Ay. Tengo una de él, dura. Sí. Cuidado. Y fue Villalona que se la dio. Cuidado. Ay. Yo, bueno, hombre que da regalos sin motivo. Ey, ¿qué pasa? Mucha información. Ahora también estamos dejando otra cosa pasado desapercibido, los conductores del programa también, de ese programa. Ah, pero de... que ella va, porque ella la llevó ahí, ella llevó el Maco. Los conductores. Ella, ¿eh? Claro. Entonces, ¿qué ha pasado con ella? 40 años. ¿Qué ha pasado con ella? Nada, no han dicho nada. No han dicho nada. Ese bulto que ella hizo ahí de vaina. ¿Qué no qué? ¿Por qué? No, si le dicen a esto, yo digo, no lo hago y ya. Claro. Ay, el amplio se le olvidó. Ay, se le olvidó el amplio. Se le olvidó el amplio. Esa conductora tiene que estar siendo investigada porque ella sabe lo que hay. Ahí ella sí claro, sabe. Claro, ya sabe cuál es el meneo que hay dentro. Tapando. Ahora. Estos conductores ahora de la lotería. A Michael Miguel y a ese grupo. A sí, Johnny Estrella. Esa tipo una ladrona fue. Pero. Entonces, Johnny Estrella va a hacer ese trabajo que está haciendo la tipa ahí con la ese es el trabajo de ella. Yo me sorprendería ver a Johnny Estrella haciendo eso. No, ella, llamar ella, con sí. Miguel diciendo los números. ¡Número uno! Estoy heavy, estoy heavy. Oye, en el video no hay más, se ve muy claro. Los otros bolos lo pasan así, desde que lo agarro, lo pasan así. Y ella va con la mano así, lo agarra así, la cámara ya tiene su. Pero póngala para escucharla, esa barbaraza. No, no tiene audio, no tiene audio. No tiene audio. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Le va a dar. El caos, tú sabes quién es. Da nombre, Ernesto, tú sabes quién es. Hasta el loco, dice Blanco. Para que tú veas. Hasta el loco. Para que tú veas que eres un. Vean. Señor, la lotería está aquí, está trayendo problemas. Ese audio. No hay audio, está hablando Blanco, no hay. Ah, no lo quiero poner, no hay. Señores, no, deben. Deben. No veo bien. Oye, no veo bien de que pongan esa gente. Esos tigres hasta bregando con eso, con los cuartos no tienen amigos. Ahorita le ofrecen 50 millones por arriba. Y también hacen lo mismo, esperemos que no. Si antes no veían.